¿Qué tal? Esta es una nueva entrega de Pensándonos a nosotros mismos. Bueno, estamos en la bisagra de la historia argentina. Acabamos de votar en el balotaje un nuevo gobierno. Los argentinos han elegido al ingeniero Mauricio Macri. Lo hemos invitado para inaugurar algo así como una especie de observatorio del modelo argentino a Demián Panigo. Y con Demián queremos hablar de lo que suponemos puede ser el futuro inmediato. En modo de introducción, Demián, me gustaría aportar esta anécdota de Gustavo Cirigliano, esta fábula en realidad, que era la fábula de los cerdos asados, donde contaba que en un bosque sus habitantes se habían acostumbrado a comer carne de cerdo cruda. Un día se incendió el bosque y descubrieron que era muy rica la carne de cerdo asada, con lo cual, cada vez que querían comer cerdos, incendiaban el bosque. La consigna que escuchamos de quienes apoyaron al que ahora es presidente electo, Mauricio Macri, es sí se puede. ¿Qué es lo que se puede? ¿Volver a quemar el bosque o quizás pensar una Argentina distinta? Bueno, te invito a que empecemos a tratar de mirar lo que se supone que va a ser y luego en sucesivas entregas iremos viendo realmente lo que se hace. Bueno, primero muchas gracias por la invitación, tanto a vos como a Lima. Siempre es un placer discutir con vos la mirada sobre el peronismo, sobre la política y ahora sobre la economía. Nosotros, en general en el CONICET, venimos investigando hace tiempo tanto las políticas económicas desarrolladas en los últimos 12 años en el país por quien fuera el gobierno anterior, que estaba terminando ahora el 10 de diciembre, y en los últimos meses, un poco a partir de las declaraciones más precisas, porque primero era un poco la nebulosa de qué era lo que iban a hacer los economistas de Macri, más allá de que uno conocía desde hace muchos años un poco su perfil, empezamos a ver más en detalle qué era lo que proponían. La verdad es que se nos ocurrió en su momento, porque había un montón de propuestas dispersas y cómo darle una idea de un plan general para que podamos entenderlo sintéticamente, decir que Macri era. La política de Macri en materia de política económica era como un acronismo que podría decirse DADA, devaluación, apertura, deuda y ajuste. Tienen varias especificidades más, pero esos cuatro ejes eran los centrales, los que tanto Melconian como Pratt-Gay, como Frigerio, Sturzenegger, cada uno de los economistas que hablaba por televisión iba de a poquito planteando que estos cuatro iban a ser los pilares de su política económica. Digo en hacer porque, bueno, hoy mismo viendo un poco los titulares de los diarios y probablemente como resultado de que finalmente Macri llegó al gobierno con la menor diferencia de la historia de la democracia argentina respecto de otro presidente, el segundo en cuestión, con lo cual un poco debilitado su posición respecto a cambios bruscos en materia de política económica, ya salió hoy a decir que, bueno, que si bien los pilares son esos que acabamos de mencionar, que inicialmente hasta que la economía se organice, algunas de esas cosas no van a poder plantearse enseguida, que quizá la apertura del mercado cambiario va a ser más lenta, que la forma de evaluación en vez de shock va a ser gradual. No sabemos todavía bien, todavía no asumió, estamos haciendo solamente un juego de declaraciones que hace tanto Macri como sus economistas, pero en cualquier caso la perspectiva para la economía depende del sector donde uno se ubique. Digamos, claramente lo que se ha generado, así como se ve en la elección, que hay una sociedad dividida respecto a quién apoya a qué tipo de proyecto, también se va a ver en quién se va a ver beneficiado respecto a las medidas de política económica de Macri. Yo te pregunto esto, porque en realidad, devaluación, que es el primer eje analizado, que tiene que ver con la cultura del dólar que tenemos lamentablemente los argentinos, ¿no? Es decir, donde creemos que nos realizamos teniendo dólares. Un día dije medio sarcásticamente que el dólar es como la kriptonita. Es verde, brilla, atrae, pero debilita y mata Así es. a los países. Realmente, ¿cómo vos ves esta cuestión de los que creen que la felicidad la van a lograr comprando dólares libremente y qué es lo que va a ocurrir en una economía de este país o de cualquiera? Porque generalmente uno, hasta ahora se dijo, lo que se dice son políticas de miedo. Ahora o nos asustamos o no. Ya ahora se van a aplicar estas políticas. ¿Qué pasa si realmente esto que yo escuché en la campaña cuando Macri en el debate dijo que el dólar ya estaba devaluado, que estaban 15, 16 pesos, si esto ocurriera el 11 de diciembre? Hay un diario que dice que sí, otro diario dice que no. ¿Qué pensás que pasa? Sí, en verdad no hay tanta disputa. Incluso los economistas liberales afines a las ideas de Macri han salido en los últimos, y que no son parte del equipo económico, sino que vienen de afuera, pero de sectores afines, han reconocido que siempre en Argentina y en casi todos los países del mundo, en vías de desarrollo,
los principales productos de la canasta alimenticia para los sectores populares, para los trabajadores, para la enorme mayoría de la población, están atados al tipo de cambio oficial, no al paralelo, al blue, al ilegal, como quieran llamarle. Por eso alimentos, combustible, medicamentos van a subir entre un 20 y un 40% si la devaluación es del 60%, como plantea Macri, llevando un dólar de 9 y pico a 15, 16 pesos. Bueno, de vuelta, no hay experiencia histórica, ni en Argentina ni en ningún país del mundo, donde semejante nivel de devaluación no haya repercutido negativamente sobre el poder adquisitivo de los trabajadores. Ahora, nuevamente, seguramente una parte de lo que es el núcleo central de la Argentina, donde están los sectores de mayores ingresos, como se ve en el sur de Santa Fe, en el sur de Córdoba, en Capital Federal, en el primer cordón del conurbano bonaerense, hay sectores pudientes que seguramente tienen ganas de comprar dólares libremente, incluso a 16 pesos, y que van a estar contentos. El resto de la población, sobre todo los trabajadores, con la devaluación van a haber mermado su capacidad de compra, y posteriormente a eso, con menos ventas, buena parte de los pequeños y medianos empresarios industriales también van a haber reducido sus ventas y sus ganancias. La verdad, es un momento histórico que estamos viviendo, porque queremos ver cuál va a ser la respuesta de la población en su conjunto, en una sociedad tan dividida, cuando de pronto le empiecen a incendiar el bolsillo. Sí, empiezan a quemar el bosque. Claro. Lo que pasa es que un tema que lo planteo, pero que no, obviamente, para nada, para agotar la hora. A mí me preocupa entender el fenómeno de por qué el mercado le tuerce sistemáticamente la voluntad a los gobiernos populares. Me acuerdo del pacto social, que bueno, termina en un proceso inflacionario e hiperinflación con Rodríguez. Me acuerdo de la primera etapa de Alfonsín, el plan Primavera. Me acuerdo las etapas de convertibilidad, salida de la convertibilidad. Bueno, ni que hablar de la crisis institucional que llega con De la Rúa. Y ahora, digamos, creo que parte del voto, del Cambiemos, que nadie sabe muy bien qué queremos cambiar, pero bueno, que eran que se vayan todos, pero en realidad que se vayan ellos, los que estarían haciendo mal las cosas. ¿Por qué el mercado nos volvió a torcer de alguna manera a los argentinos el brazo en este proceso inflacionario que parece que no hay una receta que podamos utilizar? Yo creo que son dos cosas complementarias, algo objetivo y algo de una campaña global muy interesante. Yo, mientras vos me decías lo de Cambiemos y se puede, bueno, exactamente la misma campaña que se usó en su momento en España, en algunos países europeos que tuvieron esos golpes blandos, el mensaje es muy similar, es la idea de sí se puede y cambiemos. Googleenlo, fíjense por internet, la van a encontrar, que es una campaña global que ha sido implementada en Argentina, que en muchos países del mundo la derecha utiliza para debilitar gobiernos populares. ¿Por qué? Porque las condiciones objetivas no acompañan de la misma manera que un discurso tan simplista y superficial como globos, cambiemos y sí se puede. Sin embargo, hay condiciones objetivas. Y en verdad, uno siempre dice que el peronismo, que uno podría extrapolar a en general a los gobiernos populares, generan de a poco la semilla de su propia destrucción. Y es que, empoderando a la clase media y generando, como hay hoy en Argentina, el mayor nivel de bienestar de su historia. Ustedes saben que desde el año 74 existen estadísticas al respecto de nivel de bienestar, que es la combinación entre la riqueza que genera un país y cómo se distribuye. El bienestar de un país mejora, en esos términos que son los indicadores que los economistas que han tenido premios Nobel plantean como la mejor forma sintética de ver el bienestar. El bienestar mejora cuando aumenta la riqueza o cuando mejora la distribución de ingresos. Y aumenta mucho cuando pasan las dos cosas al mismo tiempo, cuando aumenta la riqueza que se genera por año y cuando mejora la distribución de ingresos. Desde el año 74, que existen estadísticas al respecto, hoy Argentina tiene el mayor nivel de bienestar de su historia, cualquiera sea la fuente que se utilice para tomar los datos, oficiales o de la oposición. ¿Y qué pasa cuando el bienestar crece? Bueno, cuando el bienestar crece, la población empieza a cambiar su patrón de consumo y su patrón de ahorro. Empieza de solamente consumir alimentos a consumir bienes industriales, muchos de los cuales no hacemos. Y empieza a querer viajar, y a veces quiere viajar al exterior. Y empieza a tener ahorros, y como bien vos decís, los ahorros en América Latina se hacen en moneda extranjera, y todas esas cosas van generando un problema de demanda de dólares. Entonces, los gobiernos populares terminan sucumbiendo a que los países no pueden generar la cantidad de dólares que tendrían que generar para que su pueblo tenga el nivel de bienestar que tienen cuando ellos son gobierno. Ahora, ¿qué pasó en el continente? Porque, a ver, en los últimos 10, 12 años hubo una expectativa creciente de una modificación del Mercosur inicial, la profundización a través del UNASUR, la creación de un banco regional. Bueno, quedó en buenas intenciones. Algunas cosas se hicieron, políticamente se avanzó, pero esta contención, me acuerdo del Club de Deudores de Grispun y cómo acabó, ¿no? Sí. Digamos, con la firma de ajuste estructural del Fondo Monetario. Parece que en el continente también nos cuesta articular, ¿no? Pasó lo mismo, veníamos con gobiernos populares que habían generado en cada uno de esos países la mayor reducción de la desigualdad de que hay memoria en cada uno de estos países,
Y de pronto, a nivel global, suceden dos cosas en forma concomitante: una crisis internacional que reduce el comercio, hace caer los precios internacionales de los países, de las exportaciones, de las cosas que exportamos nosotros los latinoamericanos, y a todo eso se refuerza con unas amenazas permanentes del gobierno norteamericano de subir la tasa de interés, con lo cual hace fugar dólares de América Latina que se van para Estados Unidos o para Europa. Es decir, en los últimos 6 años, no voy a decir 5 o 6 años, ha habido un drenaje impresionante de divisas de toda América Latina, de dólares, de verdes, de kriptonita, de toda América Latina para Estados Unidos y Europa. Y entre ese contexto, un montón de proyectos que tenían los países latinoamericanos, de regionalización, de fortalecimiento, de sustituir al Fondo Monetario Internacional por un Banco del Sur que pudiera hacer las veces de prestamista a última instancia de los países que estuvieran mal, bueno, todo eso se hace muy difícil cuando de pronto no hay más dólares en la región. Entonces, la gran disyuntiva que enfrentan los gobiernos populares es cómo seguir redistribuyendo, cómo seguir haciendo que los pobres empiecen a estar mejor, que los sectores populares puedan vivir de una manera más digna, si de pronto sabemos que cuando ellos viven de una manera más digna, demandan dólares que no tenemos más. O sea, es que, Demián, cerrando ya este bloque, nos quedan un par de minutitos y seguimos hablando, me viene a la memoria las crisis de Argentina, la última. Esto que, bueno, esta necesidad de comprar, lo importado, etcétera. En la Argentina del desempleo crónico se generaron clubes de trueque, hubo 3 millones de personas trocando. Y nos acostumbramos a vivir con lo que teníamos. Acá también me parece que, además de lo económico y de lo político, hay una cuestión cultural profunda para analizar y debatir, ¿no? Es decir, esta cosa que el proceso ponía de que la silla que venía de afuera... Sí, era la propaganda esa, era fantástica. Pero hay un éxito cultural de esa imposición del proceso, me parece, sobre la mentalidad argentina. Lo que pasa es que, en verdad, los medios masivos, los nuevos medios masivos de comunicación, que son internet, sobre todo, la red, hace que los patrones culturales de consumo se reproduzcan en todo el mundo. Entonces, el problema es que hay un antropólogo francés llamado Girard, que después tomaron los regulacionistas como Aguilita y Orleans para hablar sobre la violencia de la moneda, que decía, el problema es la generalización de los deseos miméticos. Cuando de pronto hay una sociedad que a partir de estos lazos comunicantes que establece internet, los medios de comunicación, empieza a decir cosas que se consumen en otros lugares del mundo, pero que no produce su país, se genera un enorme problema, porque de pronto decíamos tener un iPad, deseamos tener un iPhone, deseamos tener una... Y última generación siempre. Última generación, el que salió 5 minutos después. Y un montón de cosas que realmente no tienen nada que ver ni con la capacidad reproductiva de la estructura económica, ni con inversión, sino más bien con cuestiones de esparcimiento, de estatus cultural, etcétera, de reivindicación de pertenencia a cierta clase social, que genera, aparte de los problemas de desigualdad, obvio que estamos, que se tiene que ver con que algunos pueden consumir y otros no, pero además de esos problemas de desigualdad, genera, y de fragmentación social, genera un enorme drenaje de divisas que perjudica cualquier política económica. Ustedes, quizás el caso más patético que estuvimos hasta el año 2013 fue de pronto el boom de importaciones de autos de alta gama. Digamos, a los efectos de esta forma de diferenciación del patrón de consumo segmentado, los sectores de altos ingresos y también una forma de comprar dólares indirecta, gastaban un año 7.000 millones de dólares importando autos de alta gama. Efectivamente, hay un problema en patrón de consumo que si no se modifica, difícilmente las políticas económicas puedan avanzar mucho en todos los países de la región. Seguimos pensándonos a nosotros mismos y, bueno, cerramos con el deseo y ahora vamos a retomar el próximo bloque con uno de esos registros humanos que es el básico, el del deseo y el de la felicidad, el confort, como parece que como realización aparente pero no real de las comunidades. Nos fuimos hablando del registro básico del deseo. Recuerdo, vamos a mezclar un poco la filosofía, porque la visión integral es lo importante, ¿no? Sigo a mi maestro Siriliano, nos hablaba de los 3 registros humanos. El básico, que es el del deseo, que bueno, que todos lo tenemos. El de la razón, que es el segundo registro. Y el tercero es el de la voluntad o el de los valores. Cuando se desorganiza el ser humano, se lo reduce a alguno de estos registros humanos. Bueno, esta sociedad que se cree muy racional, está limitada a creer que la felicidad es el confort y no el bienestar y la calidad de vida. Y te agrego algo más.
Jorge Bolívar enseñaba, Demián, que bueno, el peronismo introdujo como valor filosófico la felicidad del pueblo. Se lo tomaba como una cosa nimia, como una cosa menor. 10 años después lo escribió Hannah Arendt. Cuando Hannah Arendt desarrolló la felicidad como un valor político, parece que entendimos que era importante. Y cuando lo concretamos, no es respaldado masivamente. Pero bueno, volvamos a este tema del deseo. Porque vos fíjate que es interesante, ¿no? Es decir, todos creemos en que nos vamos realizando por consumir mucho, pero consumimos lo innecesario. Porque esto es parte de la vulnerabilidad del sistema. Una cosa es consumir lo que es básico y otra cosa es atesorar y consumir lo que realmente no es indispensable. ¿Cómo te parece que sigue este cambio que vos, por un lado, tiene de evaluación? Por otro lado, otra de los registros que habían analizado ustedes, no registros, otra de las alternativas, es la apertura, porque si yo quiero comprar indiscriminadamente, debo comprar en cualquier lado. ¿Qué efecto tiene sobre la Argentina la apertura? Digamos, juega justamente sobre ese nivel del deseo. El gobierno de Macri, si efectivamente avanza conforme a las declaraciones de sus potenciales funcionarios, los que están en el equipo económico hasta los últimos días, tiene que hacer algo para que la devaluación no le pegue tanto al proceso inflacionario, porque una de sus caballitos de batalla era que su objetivo de política económica era reducir la inflación, lo cual es bastante un contrasentido si de pronto la primera medida es devaluar 60% de la moneda con los impactos inflacionarios que ya todos conocemos. Para reducir eso tienen pensado abrir la economía fuertemente. Con eso van a entrar un montón de productos baratos, De cualquier tipo de procedencia, y con eso van a jugar a dos niveles, digamos. En primer lugar, para intentar decir, vieron, devaluamos y no aumentó tanto los precios, y no aumentaron tanto porque inventaron otros productos importados que van a ir de a poco desplazando los productos argentinos, y después vamos a discutir cómo eso va a impactar sobre la producción y el empleo. Pero volviendo al tema del deseo, de pronto va a haber un montón de parte de la sociedad de clase media alta que estaba enojada porque algunos productos eran más baratos en el exterior que en Argentina y que no podía traer ciertos... Ir a comprar ropa en Miami. Sí, digamos, la ropa de Miami, ciertos componentes electrónicos, autos, motocicletas, esos productos que son parte del deseo, digamos, y deseo que ven por televisión en cable, por internet, en los centros de compra online más importantes del mundo, y que van a ser quizá tan o más accesible que ahora, producto de la apertura comercial, que entendemos es la eliminación de todo tipo de barrera administrativa, arancelaria o pararancelaria, para que se puedan importar libremente los productos. Como se hizo a comienzos de los 90, como hizo la dictadura militar, es un plan que, digamos, sistemáticamente implementan los gobiernos de derecha concomitantemente con una devaluación para que en los primeros tiempos de su política económica la felicidad derivada de ese primer registro básico, que es el deseo, del consumo suntuario, sea satisfecha y... Siempre al principio los costos no se ven tanto, puesto que esta competencia feroz de la apertura internacional, que repercute negativamente sobre la producción en general de toda la economía, pero sobre todo las economías regionales, empieza a tener impacto negativo sobre el empleo a partir del segundo año, tercer año. Claro, vos fíjate que, ahí lo dijiste, cuando importamos un teléfono de última generación, lo que vemos es el aparato que usamos, qué linda tecnología, qué bonito. Lo que no vemos es la mano de obra de algún otro lugar del mundo que también la estamos importando y estamos desplazando la propia. Sí. Porque esta es la gran tensión. Esto, a ver, es un marco explosivo que va generando o tiende a un marco de inseguridad ciudadana, porque la exclusión, volver a fenómeno de exclusión, genera un marco de absoluta inseguridad. El otro tema que a mí me preocupa y que ustedes lo han planteado, vos especialmente, Demián, es el tema de lo que, también vuelvo a decir, Iliano, llamaba ofeilema. ¿Sabes qué es el ofeilema? Ser deuda. Argentina fue deuda, o sea, la deuditud como condicionante de la Argentina. Primera etapa histórica de la Baring Brothers hasta que Perón lo canceló. Segunda etapa histórica, 55 en adelante, endeudamiento del Fondo Monetario. Y empezamos a desendeudarnos. ¿Cuál es la relevancia y el impacto que tiene el endeudarse con quien sea, con los organismos internacionales, con el Fondo Monetario o con esta famosa inversión que se solicita cuando los argentinos tenemos 300.000 millones más o menos de dólares atesorados en el exterior? Yo lamentablemente no, pero bueno, los argentinos en general. Mira, primero que hay un patrón histórico permanente que siempre sucede igual.
los peronistas se endeudan, los gobiernos conservadores e incluso algunos radicales se endeudan a la economía argentina. Siempre es así, porque tiene que ver con, tiene que ver también con esta idea del Estado como parte de un todos, o el Estado como un escenario para beneficios y negocios personales. Digamos, cuando asumen gobiernos que no tienen una idea de largo plazo sobre el desarrollo del país, que ven la oportunidad de llegar a un puesto de manejo de recursos, de ingresos, de la sociedad en su conjunto. Bueno, en verdad la alternativa de endeudar a cualquier costo, arreglando con los fondos buitres, digamos, bajo cualquier tipo de circunstancia, con el Fondo Monetario Internacional, etcétera, y volver a tener un montón de recursos que permitan de vuelta en los primeros años del gobierno generar un proceso como creo que están mencionando, un programa de inversión obra pública. Sistemáticamente los gobiernos de derecha hacen eso. Recuerden los militares que hacían autopistas por todos lados, incluso por arriba de las casas de la gente, ¿no? Echando... Lo que no se hace siempre son las cloacas que se ven menos. Las cloacas se ven menos, sí. Pero las autopistas hacen mucho, sobre todo porque, digamos, siempre tienen la posibilidad de hacer mayores costos y algún beneficio personal de los grupos involucrados a llevarse para su casa. Pero, digamos, históricamente, los gobiernos conservadores suelen mantener el humor popular, por ejemplo, la pérdida de puestos de trabajo que se van a empezar a generar producto de la destrucción de empresas por la apertura comercial, que sea parcialmente compensada por mucho empleo en la construcción, en el corto plazo, de obra pública a alto costo financiada con endeudamiento externo. Eso es un problema típico de gobierno conservador, que de vuelta, por supuesto, el endeudamiento después implica encadenamiento a las necesidades o a los deseos del prestamista, pagos de intereses usurarios, la obligación de tener que cumplir con recetas de ajuste que están impuestas por el acreedor. Ya lo hemos visto, ya lo sabemos, pero también es cierto que en los primeros años brinda ese flujo de capital necesario para que los gobiernos conservadores puedan mantener el humor social. Porque ustedes se dan cuenta de que cada medida que va implementando genera un problema. Y traemos otra que trata de tratar el problema y hace un problema mayor. O sea, devaluamos, genera inflación y pobreza. Para taparlo, abrimos la economía. Al abrir la economía, genera desempleo y destrucción de puestos de trabajo. Para taparlo, endeudamos, hacemos obra pública. Endeudarnos genera pérdida de soberanía y encadenamiento de los acreedores. Y así se va generando una bola, realmente un círculo vicioso que nos lleva a lo peor del pasado. Sí, que me parece interesante. Vamos a mezclar un poco... las cosas como... ¿Por qué la organización institucional es como es? Yo siempre me pregunto, ¿por qué el presidente de una sociedad anónima, de un banco, por ejemplo, es perpetuo, digamos, hasta que se muere o los accionistas lo cambian porque cambiaron de dueño? ¿Y por qué nosotros en periodos tan cortos tenemos que tener que modificar la política? Vos estudiaste en Francia, y Francia tiene una escuela de gobierno realmente notable. Esto lo hemos intentado, lo venimos intentando en Argentina y no se logra concretar. Es bueno, es virtuoso que en periodos tan cortos, porque, a ver, el cortoplacismo lleva a lo que estás diciendo vos. Si a mí me toca ser presidente por 4 años, me apuro a ver si más o menos salvo, y después no sé, salvo gobiernos como los de Perón, como los de Néstor, los de Cristina, que han tenido una mirada estratégica, sino el cortoplacismo es lo que condiciona, genera condiciones objetivas. ¿No habrá que repensar la organización política? Bueno, a ver, el resultado del periodo tiene que ver con la reforma constitucional del 94, y en todo caso son cosas a debatir. De cualquier manera, si los gobiernos mantienen el apoyo popular, hay medidas de política que son de Estado y no son partidarias. Yo veo muy difícil que sea cual sea los intereses y los deseos de un gobierno conservador en Argentina en los próximos años puedan eliminar la asignación por hijo. Incluso veo difícil que puedan intentar eliminar la ley de movilidad de la asignación universal por hijo, porque muchos decían, bueno, no la va a eliminar, pero la va a congelar, una devaluación, va a licuar los ingresos. Difícilmente puedan aumentarlo, difícilmente puedan volver atrás un montón de leyes que han generado derechos para los trabajadores, progresar, la ley de matrimonio igualitario, la ley de medios, van a intentarlo. Pero, digamos, con un 49% de la población diciendo queremos que estas políticas, independientemente de quién sea el gobierno, se mantengan en el tiempo, bueno, me parece que le dan ese devenir histórico y esa persistencia temporal que hace un poco indemne a los avatares políticos de turno. No quiero decir que no haya que discutir un poco la duración del gobierno. Sí, que no lo vayan a intentar, que no vayan a intentar. Va a costar. Lo que sí es cierto, que por primera vez en la historia no solamente termina un tres mandatos de gobierno con tranquilidad, en paz social, con el mayor nivel de bienestar de la historia, repito, porque es importante. Vos un día dijiste la historia medible. Porque no, desde que hay estadística al respecto, probable que en el año 55, digamos, 54, un poco antes, del golpe de la Revolución Libertadora, como había la mejor distribución del ingreso de la historia en Argentina en ese momento con el peronismo, probablemente, si hubiese habido estadísticas en ese momento, teníamos mayor nivel de bienestar. Pero desde que hay, hoy Argentina tiene su mayor nivel de bienestar. Y entonces, si tenemos combinado eso con que termina un gobierno en paz
con la gente organizada y con 49% de la población votando que quieren que sigan las políticas, es complejo pensar que en las cosas más importantes vaya a haber una tabla rasa y un arrasar con todo lo que haya hecho el gobierno kirchnerista. Nuestro invitado de hoy, Demián, es virtuoso porque es militante. Un militante que se capacitó, pero fundamentalmente es un militante. Y le voy a preguntar al compañero militante, tu impresión, que la mía ha sido realmente fuerte, de lo que ocurrió en Argentina el 14 de noviembre, cuando hablaste de las redes sociales, cuando de pronto, de cara al balotaje, hubo una población que empezó a emerger de distintos lugares y a defender lo que tenía que defender. ¿Cómo viviste esto? Mira, ayer me hicieron un reportaje sobre lo mismo, digamos. Nosotros somos, aparte de militante peronista, digamos, también formo parte del colectivo de científicos y universitarios autoconvocados que surgió un poco de ese movimiento. En verdad, lo que pasó fue, aparte del estupor ante la posibilidad de que ya era un gobierno conservador, que finalmente se hizo realidad, y lo que decían las encuestas, también era un poco crítica a la dinámica de las organizaciones partidarias tradicionales. Tenían tiempos distintos que los tiempos de la gente. Forma de organización que habían quedado un poco obsoletas ante la gravedad de la circunstancia, y la gente decidió volver a la práctica que yo había aprendido hacia fines de los 90 y que se ve que quedaron en el inconsciente de la gente, en algún lugar bien guardadas, pero fácilmente recuperables, porque no fue tan complejo organizar a miles y miles de personas haciendo política como si hubiesen estado militando en un partido hace 2 días. Era bastante impresionante. Y aparte hay gente, por lo menos que yo contacté, no necesariamente que habían sido militantes de un sector político partidario, militantes de la vida que se sintieron comprometidos. Yo tengo un amigo de Mar del Plata que me llamó un día y me dice, mira, estoy caminando por la calle, yo no toco timbre, camino por la calle y hablo con la gente y trato de convencerlos de esto. Sí, sí. Bueno, pero ahí está el tema de un estadio superior de la conciencia, porque en base a los 3 registros que mencionabas, claramente la gente apeló al registro de la voluntad. Porque la razón nos decía que perdíamos por 15 puntos, por 20 puntos. Los razonamientos más básicos que tienen que ver con el miedo, no solamente con el deseo, decía quédate en tu casa, sí, no te escondas. Escondete, digo, no te muestres porque después van a venir por vos. Toda la idea de la casa de brujas, que fue bastante digamos, generalizado, y de hecho un montón de funcionarios macristas estuvieron por Twitter, por Facebook, un poco intimidando a la gente de que, ojo, que si ustedes se muestran después van a tener que sufrir las consecuencias. Y la gente no tuvo miedo. No le dio mucha bola a la razón, apeló a la voluntad y casi da vuelta una elección en 15 días. Pues es que ese registro de la voluntad, ese registro también de la fe de los pueblos, digo, más allá de las creencias de cada uno, ¿no? Yo me acuerdo que un tuit que mandé por allí, alguien del macrismo estaba muy enojado porque se dijo que el Papa estaba respaldando determinadas políticas. Entonces yo simplemente dije, no sé si el Papa respalda o no. Lo que tengo claro es que hay un principio bíblico muy viejo que dice que no puedes servir a dos amos. No puedes servir a Dios y al dinero. Es decir, para decirlo en términos modernos, si uno sirve al Dios mercado, no sirve al pueblo, no sirve a la vida. Porque en realidad está condicionado a lo material. Y esta es la gran contradicción, por un lado. Y por el otro, creo que lo novedoso es que el pueblo argentino, por vez primera, no eligió a alguien que expresa, a mí no me gusta hablar de derechas e izquierdas, pero lo vamos a conceder por hoy, a alguien que representa lo que se conoce como la derecha, sino que eligió justamente al poder real de la Argentina para que nos gobierne. Sí, sí, sí. No, bueno, es impresionante. Vamos de vuelta. Digamos, yo creo que incluso unos amigos macristas, no vamos a preservarnos, dar su nombre porque no sé si tienen ganas, pero decían, la gente no lo votó a Macri. De hecho, hay un 25-30% de población que votó a Macri. Hay un 20% de la población que no votó, que votó en contra del kirchnerismo por motivos que vamos a discutir, formas, algunos hablaban de como 4 o 5 palabras, nepotismo, corrupción, crisis, que son ciertas o falsas, pero en cualquier caso son más de forma que de contenido político económico, claramente. Y 50% de la población votó a favor del proyecto. Es decir, en verdad el respaldo real a las políticas del poder, de poder real, como decís, de la Argentina, es un 30% de la población, lo cual es bastante racional, digamos. Si uno mira el mapa, cómo quedó distribuido en términos electorales, uno ve una especie de diagonal amarilla que sale de Capital Federal y termina en Mendoza, que tiene que ver con la zona de mayores ingresos per cápita de la Argentina.
y el resto del país azul, digamos, con votos por el norte y por y en el sur, para Scioli, para el Proyecto Nacional Popular. Es decir, hubo un voto de clase bastante marcado. Cada gente, en términos generales, más allá de errores personales puntuales, la gente votó lo que tenía que votar. Los ricos votaron al poder real y los sectores populares votaron al Frente para la Victoria. La única diferencia es que donde ganó el poder real ganó por el 80%, 70% de los votos, y donde ganó el Frente para la Victoria ganó un 60-40, 55-45, entonces evidentemente los votos no alcanzaron. Ahora, también hay que reconocer, parte de nuestra discusión, que hubo condiciones objetivas para que ciertos sectores populares no votaran al Frente para la Victoria. Estuve volanteando hasta el último día, y el último día estábamos volanteando con los científicos en Plaza Miserere. Y ahí charlamos con una pareja, una chica que lesbiana que estaba en el colectivo LGTBQ y su pareja, y que eran tan... Yo decía, bueno, ¿por quién votaron ustedes? ¿Por Macri? Sí, pero ¿cómo? Si estuvo en contra de la ley de matrimonio igualitario, digamos, y yo me decía, yo estoy muy agradecida. Dice, yo hace 15 años que vivo en un asentamiento y agradezco las condiciones que me debía que mejoraban con la asignación por hijo, con las políticas de salud, con el plan hacer, pero sigo viviendo en un asentamiento. Es decir, hay cuestiones relacionadas a política de vivienda, hay cuestiones relacionadas a construcción de militancia dentro de los barrios más marginales que tenemos que mejorar. Y entonces esas condiciones objetivas también explican parte del resultado. Y otra parte tuvo que ver con esta enorme, brutal campaña de publicidad de los globitos y el Cambiemos y el Sí Se Puede, que repito, no es un invento argentino, que evidentemente tiene incluso hasta facetas neurológicas probadas en el resto del mundo, porque lo están aplicando en España, en Europa del Este, en casi todos los países donde la derecha quiere derrocar gobiernos populares, y el eslogan es prácticamente el mismo. Así que una receta global, de marketing global, probada, debería también funcionar. Hemos importado también una receta. Demián, apasionante seguir hablando y te vamos a seguir invitando porque la verdad es un gusto. Y vos estabas marcando el centro de la Argentina y yo vi el mapa electoral. Y es la Argentina circular, es la Argentina de la pampa húmeda. La próxima vamos a hablar de geopolítica, porque en realidad lo que está faltando es llevar la realización al resto de la Argentina. Sí. Eso, ¿te acuerdas que hubo una consigna en la época de Néstor? Que la patria, el campo es la patria. Bueno, parece que esa foto coincide con determinados sectores agropecuarios, principalmente agropecuarios, sí, que bueno, que nos han circunstancialmente he torcido el brazo, pero que bueno, que volveremos y nos seguiremos pensando en próximas entregas de Pensándonos a Nosotros Mismos. Gracias, Demián Paniagua. Muchísimas gracias por la invitación.